Vamos a cambiar de tema, y es que la síndica municipal de San Salvador llegó al Tribunal de Ética del FMLN para pedir que se sancione al alcalde Nayib Bukele por agresión hacia la mujer y violencia. La síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, llegó hasta el Tribunal de Ética del FMLN para exigir el fiel cumplimiento del sistema disciplinario interno de ese partido, al considerar que el edil Nayib Bukele ha violado los principios rectores y la ley para una vida libre de violencia para la mujer. Como militante del FMLN, vengo a presentar una solicitud de disciplina en contra del alcalde Nayib Bukele por actos de abuso, violencia contra la mujer y porque no me ha permitido desarrollar mi trabajo como síndica municipal, que además ante él puse diferentes solicitudes de queja para que se aplicara la disciplina en la alcaldía y él nunca estuvo dispuesto a colaborar. Junto a la petición, presentó 21 documentos con 33 folios que contienen juicios de cuentas que se tienen pendientes. Ahí viene la copia recibido. Y anexo de prueba, traigo 3 legajos con folios cada uno de ellos. Muy bien. Agregó que las faltas están documentadas y espera que el FMLN corrija la actitud del jefe del gobierno local de San Salvador.